Leonardo, la prestigiosa compañía italiana de tecnología aeronáutica, ha presentado una propuesta ambiciosa a la Fuerza Aérea Colombiana para proveer aviones de combate ligeros y entrenamiento M346, una medida destinada a colmar el vacío dejado por el retiro de la envejecida flota de aviones Cessna A37B Dragonflight de ataque y Cessna T37 Tweet de entrenamiento, que han sido pilares fundamentales en las operaciones de la institución aérea a lo largo de décadas. De acuerdo con Carlos Bassani, responsable de la división de aviones para Latinoamérica de Leonardo, Colombia es un mercado importante para el fabricante italiano. Por eso estamos ofreciendo una variedad de productos. Entre ellos se encuentran el M346, un avión entrenador y caza liviano, el C-27J, nuestro carguero estrella y también el ATR Multimisión, que puede ser utilizado como patrullero y carguero liviano, adaptable para transporte de pasajeros, carga y evacuación médica declaró el alto ejecutivo. Bassani aseguró que el M-346 es el reemplazo perfecto del A-37. Es un avión bimotor diseñado para operaciones de apoyo aéreo cercano, gas y contra insurgencia, COIN. Además, al igual que el A-37, tiene una versión que ofrece capacidades de entrenamiento avanzado, siendo un avión moderno con la capacidad de desempeñarse tanto como entrenador como caza. El avión es el mismo, el software es el mismo, solo el armamento y los sensores definen si se usa como un avión de caza o de entrenamiento. El representante de Leonardo destacó sobre el M346 que sus dos motores ofrecen una mayor capacidad, resiliencia, fiabilidad y seguridad, permitiendo al avión regresar a la base en caso de fallo de uno de ellos. Esto es muy importante en una región donde hay pocos aeropuertos y grandes extensiones de terreno. Este avión puede perfectamente reemplazar al A37 y al D37, pero con la tecnología de hoy resaltó Basano. Cabe destacar que en 2022 el fabricante italiano ofreció un lote de 6 de estos aparatos por un monto cercano a los 200 millones de dólares, luego de haber ofrecido inicialmente una flota de 20 aeronaves que tendrían un valor cercano a los 670 millones de dólares. De acuerdo a fuentes de defensa citadas por diarios italianos en ese entonces, el grupo Leonardo presentó a la Fuerza Aérea Colombiana la oferta final, Base and Final Offer, para la venta de seis aviones armados M346, y aseguraron que, sin entrar en detalles, Leonardo confirmó que está en la carrera por el contrato. Y bueno lanzas, antes de despedirnos quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar. Y en estos espacios exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.